Últimamente se había estado metiéndose en TikTok o habrán salido varios directos de personas que están jugando a un juego un poquito creepy, un poquito dark, en el que estás sentado en una mesa enfrente de una especie de fantasma con la cara horrible y hay una escopeta en el centro de la mesa. Por turnos tenéis que decidir si dispararos a vosotros mismos o al contrincante, el bicho ese feo que tenéis enfrente, y al parecer hay un número aleatorio de cartuchos que pueden resultar en que si te pegas un tiro te mates o te salves, o si dispara a tu contrincante lo mates o se salve. Va por vidas y es como una especie de partida uno contra uno contra una máquina. Es un juego independiente que he comprado en itch.io. Quiero probarlo porque me vi un poquito cómo iba el funcionamiento y me encantó a nivel gráfico. Así que no sé absolutamente nada, vamos a jugarlo por primera vez, pero con mole, amigos y amigas, esto es Backshot Bullet. Oye, qué guapo el menú, qué formato más chulo, ¿no? No he visto nada, no he jugado nada. Me vi en TikTok, era como uno contra uno en una mesa y para adelante. No sé si tiene historia, es un juego de miedo, si es multijugador. No creo, que me ha costado 1,5 euros. Entonces, bueno. Formato antiguo, ¿no? Me recuerda un poquito al rollito de los Fear to Fado. Sí, a nivel gráfico me recuerda mucho al Fear to Fado, pero como más demacrado, ¿no? Hostia, me mola mucho el rollo, ¿Qué tengo que hacer? ¿Clicar en todos lados? Creo que es como que estoy en una discoteca rusa, si no me equivoco, ¿no? Se supone que esto es una discoteca rusa. Hostia, qué guapada, pero me encanta el formato, ¿eh? Ah, esto es lo que he visto en TikTok, vale. ¡Qué guapo! Por favor, firma el waiver, que es como el consentimiento, el contrato, ¿no? No sé lo que es waiver, la verdad, claro, no sé lo que es el consentimiento, soy Ricky Edit. Hostia, pero no se lee nada, ¿no? No se entiende bien. Release liability. Bueno, sí. ¿Alguien me traduce esto? General release of liability, ¿qué es esto? Como que estoy cediendo mis órganos, ¿no? A Rusia, puede ser. Que si te mueres no es su culpa, vale. Sí, como en las atracciones estas de los parques de atracciones tochos. ¡Oh, qué guay las teclas! Pensé que no se iban a poder pulsar. Vale, me deja hasta 6 dígitos de nombre. Rick. Enter. ¡Oh! ¡Sí que se ve! What? 01 calavera. O sea, 1-2 calavera, perdón. Dealer y Rick. ¡Ay! Pone el nombre ahí. Y dos rayos, supongo que son las vidas o la potencia, el poder de cada uno, ¿no? ¡Mierda! No lo he visto. ¿Qué era? Yo inserto los cartuchos en un orden desconocido. ¡Mierda! No sé cuántos eran. No lo he leído. Estaba mirando la pantalla esta. Vale, bueno, vamos a jugar la primera sin un número de cartucho establecido. La escopeta está cargada con varios cartuchos. Algunos son buenos y otros son postas en blanco, que no tienen disparo como tal, ¿vale? Entonces, venga. Dispararte a ti mismo en blanco salta el turno del dealer. O sea que si me disparo y no hay tiro, tengo otro de este. Pero no, voy a dispararle a él, a ver si... Claro, es que son... ¿Cuántas balas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balas. Que son 4 y 4. Bueno, puede estar distribuidas como sea. Bueno, venga, a ver. Yo no voy a ser idiota. El primer tiro sí le voy a pegar al dealer. Si con suerte lo mato, ya le quito una vida. Porque si me lo pego a mí y me quito una vida, voy a empezar con una y me va... Y él, si él me dispara al siguiente y me mata ya de una. Así que, pa'lante. Lo disparo a él. Mierda, estaba en blanco. Ahora él decide. Supongo que dispararme a mí, ¿no? Claro. Ok, esto parece un tongo. ¡Yo! Ah, vale, vale, cuando pierdes una vida te meten en corriente y revives, ¿no? ¡Qué guapo! Vale, escopeta ahí. Y tenemos 2 cartuchos sobre la mesa. Es que no sé cuántos eran, tío. Bueno, da igual, voy a jugar a ciegas. Él ha dado uno bueno y yo uno malo. O sea, uno limpio. Uno salvo y otro muerte. Ahora me toca a mí elegir. Voy a volver a disparar a él. Joder, ya tiene que tocar, ¿no? ¡En serio! Otro blanco, vale, los blancos. Vale, vale. 3 que matan y 2 libres, ¿no? Los va a cargar en un orden aleatorio. Vale, entiendo. Esto es probabilidad, ¿de acuerdo? O sea que la de antes eran 3. 2 vacíos y 1 cargada. Y me he comido yo la cargada porque soy imbécil y tengo mala suerte. No, bueno, ok. Tengo solamente una vida, recordemos, ¿eh? Vale. Hay 2 vacíos y 3 cargados. Por probabilidad debería dispararle a él y le debería dar la bala. ¡Venga ya! Y ahora él me va a disparar a mí porque solamente hay 1 malo. Claro que me lo como, pero obviamente me lo como. Oye, esto está fatal, bro. Tienes suerte de que tuviera una carga. Levanta, Rick. La noche es joven. ¡Qué guapo! O sea, estoy como una discoteca aburrido de los placeres de la discoteca como tal. Y empieza una partida nueva otra vez en el baño. ¡Oh, qué guapada, tío! ¿Habrá algún easter egg en esta pantalla? Oye, está muy chulo, ¿eh? Hola de... Ah, vale, pero guarda la de esta. Hola de vuelta. Me guarda el nombre, de acuerdo. Y volvemos a estar con 2 y 2 vidas. Vale, como al principio, 2 blancas y 1 con disparo. Me voy a disparar a mí, obviamente. Ya he aprendido la lección, voy a dispararme. Sería muy mala suerte pegarme el tiro y que fuera la cargada de 2 a 1. O sea, sería muy mala suerte, pero bueno. Vale, bien, perfecto. Ah, le toca a él. A ver qué decide hacer. Esto es una decisión aleatoria. Ah, no, no, lo vuelvo a leer. Ah, o sea, si me salvo, vuelvo a elegir yo qué hacer, ¿no? Uf. Hostia. Claro, os explico la situación. Esto es un 50-50. Por la teoría esta, ¿cómo se llama? El juego este de las puertas que tienen detrás un coche o una cámara. Debería cambiar. Debería cambiar. Por la teoría matemática, tenía un 33% y al haber decidido suicidarme, he dado un 66% de posibilidad que la bala cargada esté ahora. Bueno, es que no funciona así porque esto es vida o muerte y no sabes realmente cuál es la que toca. Y esto no está elegido desde el principio. Bueno, sí que está elegido desde el principio. Voy a dispararle a él. Creo que le voy a pegar un tiro. ¡Vamos! Vale, esto le quita una vida a él, ¿no? Guay, y mi misión es dejarlo sin vidas, ¿de acuerdo? Vale, vuelve, como he hecho lo mismo que he hecho yo. Supongo que yo a lo mejor tengo la misma cara, somos el mismo bicho. Se pega un tiro.
Claro, obviamente está libre porque es el tercer disparo. Y vuelve nueva ración. La de antes que llegamos, vale. Tres cargadas y dos libres, de acuerdo. Vale. Bueno, y esto que está aquí supongo que me la suda, ¿no? Es parte de la decoración y ya está. Oye, qué chulo, me encanta el diseño, las animaciones, los sonidos, la música de fondo ahí de discoteca rusa a tope. Vale, son tres cargadas y una libre. Os explico. Si yo ahora me disparo a mí, que lo más probable es que me dispare porque tengo mala suerte. Si ahora me disparo a mí y está libre, cuando él... Ah, no, le puedo volver a disparar, claro. Ricky, si está libre, vuelves a disparar tú. Voy a dispararle a él. Voy a tirar la probabilidad, señores. Voy a dispararle a él. Venga, perfecto. Le he ganado. Porque le he quitado las dos vidas, ¿no? Me lo he cargado. Nice. Rick wins. Vale, pasamos al nivel 2. Ok, vale, vale. Son como tres fases. Oye, me encanta esto, ¿eh? Vamos a hacer esto un poquito más interesante, venga. ¡Oh! ¡Oh! Dos ítems cada uno. Más ítems antes de cada carga. ¿Esto qué es? ¿Una navaja? ¿Una esposa? Una navaja y una esposa, no sé qué hacer. Y él tiene dos lupas. Cuatro vidas cada uno. Y hay una y una. Perfecto. Hay una buena y una mala. Me encanta esto, me encanta esto. La carga aleatoria es ok. Venga, vamos a utilizar los ítems. Sierra de mano. Shooting deals, two damage. Oh, oh, oh. Si corto las... Vale, lo que no sé es, ¿después de utilizar un objeto puedo disparar? No, no. Si utilizo... Es como un juego de cartas esto, solo que con objetos. Si utilizo un objeto y luego disparo... Bueno, no sé, no me lo digáis. A lo mejor no. Vale, supongo que aquí lo que hago es cortarme... Uf, sería un poco sádico, ¿no? Me corto una parte del cuerpo y disparo con más ganas o algo así, porque corto el arma de alguna forma que hace más daño por la mitad del cañón o algo así. No sé. ¿Y esto qué es? Dealers skip the next turn. Ah, pues de puta madre, me interesa utilizar las esposas. Se las pongo. ¡Qué guapa las animaciones! Le pongo la esposa y le pego dos disparos. Le pego dos disparos y gano 100%. Y ahora le pego otro tiro porque él no puede. No puede, perfecto. Y le pego otro tiro, ¿no? Y gano. Puta madre, ok. Dale, me gusta, me gusta, me gusta. Le quito una vida. Vale, ya no tiene esposas. Ahora va a haber nuevo objeto y nueva ronda de balas, porque estas eran solamente dos. Vuelvo a tener esposas, creo que es un ítem súper interesante, la verdad. Y... What the fuck? ¿Ah? Ah, que si no cojo el objeto, me lo cambian, ¿no? Ponía God en el contrato, ¿qué era eso? Vale, es una lata de cerveza, ¿no puedo cambiarla por otra cosa? ¿Cómo he cambiado el contrato? No, no, pongo aquí la lata mismo, venga. Vale. Vale, dos y dos. Perfecto. Dos buenas, dos malas. Perfecto. Las cargas aleatorias. Vale, quiero probar los objetos para saber qué es lo que hacen, amigos. Así que voy a empezar cortando el arma, ¿vale? Antes que me toque la navaja para saber qué es lo que hace. Ah, corta el cañón. Ah, lo hace de corto alcance, de acuerdo. Y ahora puedo elegir. Ah, puedo seguir utilizando objetos si quiero. You rack the shotgun. Ends round on last shell. ¿Cómo? Rack the... No sé lo que es rack. Si alguien me traduce, you rack the shotgun. Bueno, voy a pegar un tiro con esto a ver si le quito dos vidas de una, si tengo suerte. Y si no, toma por culo, ¿vale? Porque no quiero perder yo dos vidas. Quiero quitarle el 2, ¿sabes? Bueno, de hecho, no. Quitas una bala. Ah, si utilizo la bebida, no puedo soltarla ya si la he elegido, ¿no? Vale. Si utilizo la bebida, quito una bala de este. Claro, está interesante. Sería... Pero no sé cuál quito, ¿no? Oh. Me la voy a jugar, señores. Me la voy a jugar a perder 2 y quedarme yo con 2. O a que esté libre y la siguiente que le disparo, le quito a él. Le pongo esposa, le quito 2 y luego le disparo la última. Me voy a pegar un tiro. Me la juego. No lleva bala, esto no lleva bala. ¡Vamos! Y ahora sí empieza el juego bonito, señores. ¡Mierda, no! ¡Ah, mierda! Que se quita el corte. Ay, no sabía, tío. O sea, que ha sido ridículo haber utilizado la navaja para dispararme a mí, porque solo me hubiera quitado 2 de vida a mí y luego no se la puedo quitar. Vale, entiendo. Que el objeto se utiliza para esa ronda. Vale, ahora que sé que hay 2 malas y una buena, le voy a pegar un tiro a él. De puta madre. Le quito otra vida. Vale, guay. Ahora, si no me equivoco, ¿dispara él? ¿Si le he dado dispara él o qué? Vale, él ha cogido una lupa, la ha roto. Muy interesante. Y él está viendo... ¡Ah, mierda! ¡Puede ver algo! ¡Hijo de puta! ¡Puede ver algo! Bueno, actualmente sabemos que hay una buena y una mala. ¿Y se la va a jugar a dispararme? ¡Hijo de puta! Me quita dos vidas. ¡Hijo de puta! Me quita dos vidas. Bueno, estamos en empate. Está ok, está ok. Estamos en empate. Vale, qué guay, porque... Oye, lo ha hecho bien, claro, lo de la lupa. ¿Qué se verá con la lupa? Ahora lo quiero ver yo, ¿eh? Vale, vuelve a tener esto así y ahora elijo yo. Como obviamente ahora tiene que haber, yo me he salvado y le he pegado un tiro y me ha pegado un tiro. Solamente debería haber una bala buena. Por lo tanto, me debería disparar a mí, ¿verdad? No, espera. O queda una mala. No lo sé. Creo que esto no lleva balas. Vale, perfecto. Ok, ok. Digo, me está fallando la lógica, si no. Ya no hay más balas, ¿verdad? Perfecto. Otra ronda, vale, nice. Me dan otra esposa y otras más. Joder. Bueno, las esposas están bastante rotas, la verdad que me gusta. Mierda. Vale, tres malas y dos buenas. Vale, vamos a empezar quitando una bala. Vamos a empezar quitando una bala. A ver cuál quita.
ha quitado una mala, ¿verdad? Esto significa que ha quitado una bala mala, ¿verdad? Por lo tanto, ahora hay 2 y 2, ¿cierto? O estoy yo en lo... Vale, perfecto. Ahora hay 2 y 2, es 50-50. Por lo tanto, por probabilidad, voy a ponerle al pibe las esposas y ahora le voy a pegar un tiro. Perfecto, de puta madre. Era un seguro lo de las esposas, ¿eh? Ahora hay 2 buenas y una mala. Por lo tanto, voy a pegarme un tiro a mí. Ah, él sigue con la esposa. Ah, no, vale, acaba de gastarla, de acuerdo. Voy a pegarme un tiro a mí para no gastar esto, porque igual me renta. Ah, no puedo utilizarlos más. De hecho, no puedo utilizar más esposas. Voy a pegarme un tiro a mí ahora, porque por probabilidad hay 2 que no matan. Así que esto no debería matarme, en principio. ¡Joder! Vale, estamos iguales, ¿no? 1-1. Vamos 1-1. Esto ahora se pone interesante, venga. Cuidado ahora, dice. Sí, yo tengo clarísimo, vale. Él ahora se le va a romper la esposa, ¿verdad? Claro. Y ahora tiene él posibilidad de elegir qué hacer. Mierda. Pero es que esto es muy trampa. Es que la lupa es Wallhack, literal. Le sale qué bala tiene el arma, ¿no? What the fuck. Ha decidido quitar la buena. Mierda. Y ahora solo queda la mala. Por lo tanto me mata y me gana, ¿verdad? ¿Qué? Wait, what? No entiendo. Se supone que las 2 balas que quedaban disparaban. Y ha sacado 2 buenas. ¿Cómo que quedaban 2 buenas? No entiendo. Bueno, a ver. Venga, 2 objetos más. La cerveza, que no me ha gustado. La verdad que no me ha gustado. Me parece bastante absurda. Y la lupa, esto lo vamos a utilizar ahora. Y a él le ha dado... Es que él tiene también objetos tochos, ¿eh? Vale, 3 y 3. Perfecto, me encanta. Cuando son pares me encanta. 3 y 3. Venga. Pues señores, vamos a empezar con... Vamos a guardar la lupa para el final. Creo que es un ítem bastante roto. Vamos a empezar con la lata, que es la que menos me ha gustado, ¿eh? Sí, vamos a empezar con la lata, que no me ha molado mucho, la verdad. Quedaban 2 malas. Una se la lleva él y otra te la llevaste tú. Las 2 que quedaban estaban vacías. Ah, vale. Vale, ha quitado una mierda, no lo he visto. Soy imbécil por leer el chat. ¿Cuál ha quitado? ¿Una mala o una buena? Ha quitado. Vamos a dejar de llamarlas mala y buena. Azul y roja. Vamos a llamarla azul y roja. ¿Ha echado una azul o una roja? Roja. O sea que ahora mismo hay 3 azules. Pero es que no la puedo jugar. Voy a poner. No debería gastar los objetos ya, pero. Hay 3 azules y 2 rojas. Mierda. En verdad tendría sentido. Tenía sentido. Lo pone ahí. ¿Dónde lo pone? Yo no lo he visto. Dime que le quito una vida, por favor, quiero matarlo. ¡Vamos! Me lo limpio. Venga, va, perfecto. Me la tenía que jugar. Si no, igual me hubiera disparado, hubiera palmado yo. ¿Te imaginas que hubieran tocado las 2 libres a él? Hubiera sido una putada. Rick wins. También te digo que al jugador le dan bastante. Vale, ¿y esto qué es? Me muero ya. A ver. Long last, we arrive at the final showdown. Vale, no hay más desfibriladores, no más transfusiones de sangre. Ahora tú y yo estamos bailando al borde de la vida y la muerte. Qué guapo, oye, me encanta, ¿eh? What the fuck? ¿Qué ponía? ¿What? 4 ítems cada uno, mamma mía. ¿Esto qué es? Una baraja. Son cigarros. Lupa, una sierra, otra lupa. Ok. Y él tiene cuchillo. ¡Hala! ¿Cuántas vidas hay? Hay 2 como rotas, ¿no? Ya sabes cómo funciona. Mierda, ¿cuántas eran? 2 y 2, ¿no? Eran 2 y 2, ¿verdad? Hay que estar muy atento, tío. No me había dado cuenta. Hay que estar súper atento, ¿eh? 2 y 2, ¿no? 2 azules, 2 rojas. No. 2 y 1. Una roja y 2 azules. Una roja y 2 azules. No me va a tocar. No me va a tocar. Perfecto. Vamos a empezar quitándole 2 vidas al colega. Bueno, párate, porque hay otra azul, ¿eh? Mira la lupa, ya. Ya. Lupa, miro cuál toca ahora. ¿Eso qué es? ¿Eso qué era? ¿Eso qué es, rojo o azul? Yo no he visto color ahí. Eso es azul. La roja se nota mucho. Vale, vale. Azul, por lo tanto es buena. Ahora me pego un tiro a mí entonces, ¿no? Y ahora ya le puedo pegar un tiro a él, ¿no? Pero para pegarle un tiro a él y quitarle 2 vidas, voy a utilizar la navaja. Eso es. Y ahora le meto y le quito 2 vidas. De una, ¿no? Ok. Perfecto. Hostia, qué guapada las animaciones y la sala y todo, me encanta. 2 vidas menos, nice. Vuelve el enemigo, vuelve el cañón largo del arma. Oye, qué chulo, qué currado, me encantan los detalles. Qué guapada, tío. Y volvemos a coger objetos, venga. Uf, no me gusta la lata esta. Esposas, lata. Qué asco, tío. Madre mía. 4 y 4, ¿no son? Son 4 y 4, si no me equivoco. Empiezo eligiendo, bueno, siempre empiezo. Va con bastante ventaja el player, contra la IA, porque siempre tienes tú la decisión y si te salva, o sea, él no empieza una ronda. 4 y 4. No sé lo que hacen los cigarros, ahora lo descubriré. Ah, mira. Take the edge off. Regain one. Ah, te da una vida. Te da una vida el cigarro, madre. 4 y 4 es demasiado random. Vamos a empezar quitando una bala para darle un poquito más de odds al juego. A ver cuál quita. Quita una mala, ahora hay más buena. Pero igualmente no sé por qué tengo la impresión de que va a disparar una bala mala, tío. Creo que le voy a dar, tío. Creo que le voy a dar, tío. ¡Mierda! ¡Mierda! Pues son 3 y 3, ¿no? ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Me salto un turno, muy bien. Vale, son 3 y 3. Y el cabrón encima ve la que toca. Claro, pues ya gastó la lupa. Entonces ahora puede cortar. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Me la va a disparar a mí, tío. ¡Qué cabronazo! Va a quitarme 2 vidas. ¿Y se fuma un cigarro? ¿Para qué? Si él... Ah, sí, le quité una vida antes, ¿no? Vale. Y otro más, tenía 2 cigarros, tenía. ¡Hijo de puta! Y ahora encima me dispara a mí. Porque sabe que la calle es roja, bro. Pero ha hecho una combo perfecta. Acaba de hacer una combo perfecta este pavo. La ha jugado de pro, ¿eh? Vale, va. Ha sacado una roja. Y se pega un tiro a él.
Perfecto, porque ese es imbécil. Se la ha jugado y ha perdido. Así que palmo una vida. Ha tirado una caja de cigarrillo y a mí encima la esposa no ha servido porque se ha pegado un tiro. Eran 4 y 4. Yo saqué una roja, por lo tanto eran 3 rojas. Y él se ha disparado, por lo tanto hay 2 rojas. Ahora mismo hay 2 rojas y 3 azules. Sí, voy a fumar para que me dé una vida, por supuesto. Oh, qué chula las animaciones. Me encanta el diseño del juego. 3 rojas. No, 3 rojas no puede haber porque él ha disparado una y yo he sacado otra. Si es la ronda del principio, que no lo sé. Ah, pero que ha vuelto a salir bala sobre la mesa. Yo por si acaso usaba la lupa. Venga, sí, ahora que estoy todo perdido, uso la lupa, va. Que estoy todo perdido, sí. Eso es azul, ¿no? Pues me pego un tiro a mí. Claro, una roja y 3 azules, eso es lo que digo. Es lo que había. Ya sé. Utilizo lata. Saco un azul. Le pongo esposas. Debería haber utilizado la otra lata, yo creo, ¿no? Y ahora le pego 2 tiros. Da igual, no puede tirar, así que le pego otro. ¿What? ¿Se han acabado las postas? ¿No había más postas en la escopeta? Hostia, qué liada. De puta madre, una vida. Otra vida. Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta, esto no, pero bueno. Me gusta. Son buenos ítems esto. La lupa hubiera venido bien también. Vale, no. Vale, 3 rojas y 2 azules. Hay solamente 2 azules. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es quitar una bala. Por favor, que quite un azul. Que quite un azul, por favor, que quite un azul. Quite un azul. ¡De puta madre! Ah, la cojo y le pego un tiro. Tenía que haber cortado. ¿Qué? Nada, solo he muerto. Solo es roja, he muerto. Eso que acaba de pasar es... Debería ser imposible, claro, claro. Y da igual que me ponga la esposa. Dispare cuando dispare, ya me va a matar. Bro, es 3 rojas y un azul. Y he disparado al azul, de verdad, bro. En serio. Ahora mismo solo es roja. Me va a quitar 2 vidas del tirón. Qué hijo de puta. Lo bueno que tengo 2 cigarros, ¿sabes? Lo bueno que tengo 2 cigarros, pero claro, me lo gasto ya. Hijo de puta, encima me quita 2, ¿sabes? Uf, muy al límite, ¿eh? Venga, Barry, que vamos a empezar a jugar bien, va. Vale, ha tirado una roja y eran 3 rojas y un azul, por lo tanto ahora hay 2 rojas y un azul ahí dentro. ¿Por qué sigue jugando a él? Vale, hay una roja y un azul. What the fuck. ¡Hostia, pero qué suerte tiene! No, pues estaría. Ahora nada más que hay un azul y vuelve a tirar él. Así que se va a disparar al mismo porque si sabe que hay un azul, pues estás preparado. Ya, ya. Hay un azul, ya lo que queda dentro. What the fuck. No entiendo eso. No entiendo eso. Ah, que solamente... Vale, 4 y 2. Me va a disparar a mí, obviamente. Como es normal. Ah, no. Va, antes de nada. Quiero vidas. Quiero vidas. ¡Ah! Ah, que cuando ya te hace eso no te puedes curar las vidas. Qué putada. Vale, 4 y 2. Vamos a hacer una cosa. Voy a quitarle una bala. Espero que quite un azul, la verdad. Perfecto. Ahora hay 4 y 1. Por lo tanto, es obviamente imposible que el tío no tenga esto. Por lo que voy a cortar el arma y dispararle a él. Como le toque el azul, esto es un tongo, ¿eh? Y encima lo voy a esposar por si acaso toca. Pero es que no. Bueno, tengo otra esposa. Sí, sí, lo voy a hacer, obviamente. Vale, no puedo curarme las vidas. Eso es muy loco, ¿eh? Venga, fuck you. A ver si le quito doble, tío. Esto es un tongo que te cagas, ¿eh? Esto es un tongo, bro. Acabo de hacer un 3 a 1 2 veces y las 2 le ha dado la vida a él, ¿eh? Y ahora encima él, bueno, no puede dispararlo, bueno. Es brutal eso, ¿eh? Es brutal eso que me acaba de hacer, es brutal, ¿eh? Pero claro, ya nada más que iba a las malas. Ahora ya, no, si ahora ya hace el... Es que está roto. Ah, vale. Joder, me hubiera rayado, tío. Ese ha sido un tongo que te cagas, ¿eh? Pero bueno. Empieza, venga. Venga, me pone a mí la esposa. Ah, claro, ya he muerto. Porque ya solamente hay malas. Ya he muerto. Ya solamente hay vidas malas. Me la he llevado, sí. Rip, ¿no? Porque es como el limbo. Pero ha sido, hay que decirlo, ha sido muy, muy mala suerte, ¿eh? Ha sido muy, muy mala suerte, la verdad. Súper tétrico el juego, me encanta. ¿Tengo que jugar? Qué guapada, ¿eh? Me está encantando, tío. Está guapísimo. Muy bien hecho, ¿eh? Estás muerto. Ok, venga, va, otra. Me encanta. Muy adictivo, me encanta. Vale, lo que hay que tener todo el rato en la cabeza, cuántas balas de cada tipo hay. Eso es súper importante. No se te puede olvidar eso, tío. Ah, empezamos ya en la ronda buena. En la ronda tocha. Ya no te hace la otra ronda. Era como un entrenamiento. Vale. Qué guapo. Empiezas directamente en la ronda chunga. 3 rojas y 2 azules. Bueno, no tendré tan mala suerte de pegarle 2 disparos y que los 2 sean azules. Eso si no es tongo, No me jodas. Dealer. Esto es una puta locura. Esto es una puta locura la mala suerte que estoy teniendo, tío. No me jodas. ¡Oye! ¡Oye, por favor! ¡Por favor! Las dos únicas... Ya está, he muerto, lo tengo claro. Pero las dos únicas azules que había... se las he disparado a él contra 3 rojas, ¿en serio? Claro, ya sabe lo que tiene que hacer para petarme. Es lo que hay. No, que ya está, O sea, bien jugado, pero por RNG, que es que me ha tocado a mí todo lo malo. Está, rip. Es que qué fuerte, ¿no? Vamos a ver qué toca ahora. Roja, perfecto. Pues le mete un tiro. Es que no tengo huevo a quitarle ni una puta vida a este, ¿eh? Una fuera...
Ey, ¿por qué va él si le he disparado y lo he matado? Qué putada, ¿no? Claro, él puede hacerme lo que quiera. Si sabe que es roja, corta y me dispara. Y yo estoy muerto. Claro, ya está. Pues GG's. Vale, vale. Bueno, esto ha sido fallo mío, que no sabía. No sabía que después de matarlo él podía disparar. Pensaba que después de matarlo me mataba él a mí. Se cura la vida por si acaso, ¿sabes? El cabronazo. Vaya objeto le han dado, chaval. Está guapísimo el juego, me encanta. Pero hay que decir que es muy random, ¿eh? Venga, va, le damos caña. A ver, me lo quiero pelar, tío, me lo quiero pelar. Dame buenas cositas, porfa. Venga, vale, lupa. Bien, vida. Oye, muy bien. Muy bien, me gusta, me gusta. Dos libres y una roja, perfecto. Ya sabes cómo funciona, perfectamente. Dos libres y una roja, muy bien. Voy a jugar sobre seguro. Voy a jugar sobre seguro. No, no voy a jugármela ni una. Es azul, me la pego yo y ahora te reviento. Ah, me disparo yo porque esto está libre. Corto y le pego un tiro. Perfecto. Vamos a jugar hardcore, gente, porque si no. Corto. Pero claro, párate. Si corto. Un momento. Claro, porque no tengo esposas, ¿no? Él me va a poder pegar otro, pero el mío va a quitar dos. El mío va a quitar dos, pero está bien. Ya le meto un tiro a él. Perfecto. Pierde dos vidas. Y ahora queda una roja solamente. Juega él, ¿verdad? Ahora es su turno, ¿cierto? Se cura una vida. Por lo menos solo tiene para curarse una. Y ahora sabe que la que queda es roja, por lo tanto me va a disparar. ¿Qué? Ah, perdón, que eran dos azules. Pensaba que eran dos rojas. Sorry, sorry. Fallo mío. Pensaba que eran más y más. De puta madre. Navaja. Lupa. Otra navaja. Y esposa. Muy bien. Muy buenos objetos. Me gusta. Son agro. Esto me gustan. 4 y 4. 4 y 4. 4 y 4. Venga. Uf, solo tengo una lupa, eh. Vamos a hacer una cosa, amigos. Vamos a hacer una cosa. Son 4 y 4, ¿no? Vamos a ver la primera. Es que él tiene dos lupas, tío. Y dos navajas, eh. Roja. Pues venga. Cuchillito y tirito para él. Y esposas. Y esposas para que luego él no empiece, claro. Vale, ahora mismo son 4 y 4. Genial. Si le pego un tiro, serían 3 rojas ahora. Perfecto, y él pierde dos vidas. Y me vuelve a tocar a mí. 3 rojas y 4 azules. Perfecto. Ya no tengo lupas. Y él no puede tirar, perfecto. Ya no tengo lupas, pero tengo full vidas. Así que puedo o bien jugármela, pegarme un tiro a mí. Me voy a regar, me voy a regar, que solamente es una vida y tengo cigarro. Me pego un tiro a mí. ¡Mierda! Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vale. 4 azules y 2 rojas. 3 azules y 2 rojas. Y el cabrón la ve, por supuesto. No puedo perder la cuenta de las balas, eh. Vale, es roja, me va a matar a mí. Se cura, por supuesto, también tiene para curarse. Es increíble lo de que el tío se cure perfecto. Siempre tenga los objetos perfectos para jugar la clave. Se cura las dos vidas y me pega un tiro de dos. Buah, me tengo que gastar los dos cigarros yo. Por lo tanto, ahora hay 3 azules y una roja. Yo lo primero que voy a hacer es fumar. Voy a ponerme igual que él. La putada, nada, es que está hecho el juego para que él me gane, ¿eh? Sus objetos son perfectos, la combi perfecta para matarme. Porque puede o ver la azul, se dispara, corta y ya sabe que es roja. Porque ahora mismo hay 3 azules y una roja. Si me disparo, y esto está scripteado, ¿eh? Hay 3 azules, tío, no me jodas. Vale, 2 azules y una roja y ahora. Podría jugármela una vez más o dispararle a él. Hay 2 azules y una roja, voy a jugármela una última vez. ¡Vamos! Y señores, quedan dos balas. Yo creo que ahora viene una roja. Vamos a por él. Creo que viene una roja, amigos. Mierda, tío. Claro, y él ya ahora corta, me quita dos vidas. Claro. Es la verdad, claro, si tenemos en cuenta que el RNG quiere que pierda yo, que da la impresión de que el juego quiere que palme yo, es imposible ganarle, porque le van a dar los objetos para que siempre pueda o curarse la vida. Es que mira qué putada, tío. Bastante random, eso hay que decirlo, pero bueno, venga. A ver qué cartuchos tocan ahora. Venga, objetos. Ok, vale. Dame una sierra, cabrón. ¿Qué mierda es esto? ¿Y el que tiene? Mira, mira su objeto. ¡Madre mía! ¿Pero es que no puedo competir contra eso? 3 y 2. Mira eso, bro. O sea, el cabrón tiene 3 navajas y una lupa. El tío lo puede ver perfecto. Yo tengo esta mierda. Bueno, lo puedo saltar turno. Lupa. Roja. Le pongo esposa y se la come él. Ahora tengo que jugar al azar, literalmente. ¿Sabes? Ahora me va a tocar jugar al azar y él tiene para descartar una bala. Es bastante random esto, eh. Venga. Muy difícil ganarle, eh. ¿Qué creo? ¿Que va a tener bala o que no? Es que si le doy a él, va a estar salvado. Hay 2 y 2. Venga, sí. Pienso que tiene bala. Ojalá. ¡Vamos! Me le va a disparar a mí, eh. Vale, le quito otra vida. Nice. Y ahora ya le toca a él. Él ya puede tirar. Claro, mira qué bala hay. Si es roja, corta. Si una roja, tira con la lata. Es muy random, tío. Pero es que claro, con 3 navajas tienes 1000 posibilidades de hacerme eso. Nunca te vas a quedar sin navaja. Para las vidas que me quedan. Ya está, para el limbo. Me quedo sin suministro. Voy a ciegas, eh. Ya, tengo que jugarlas así ya. Vale, me ha disparado. Por lo tanto son 2 azules y una roja. 2 azules y una roja, ¿no? Y él tiene 2 navajas. Nada, me puede putear. Bueno, pues no tiene lupa. A ver, para los objetos que tengo y la vida que me queda, lo interesante que a mí me queda es esto. Hasta que salga la roja, no creo, ¿no?
Vale. Como yo ahora dispare y no sea roja, me retiro. Como yo ahora dispare y no sea roja, me retiro. Si le ha tocado las dos azules al hijo de puta este, me vuelvo loco, ¿eh? Nah, ahora este está escriteadísimo. Está tongado, no me jodas. Es que es literalmente lo peor que te puede pasar, tío. No me jodas, tío. Ah, pero solo quedaban dos azules. Pensaba que había una roja más. Una pregunta. Cuando cortas el cañón, ¿dispara dos balas rojas o una? ¿Qué vale por dos? Porque entonces no me cuadra. Dispara una, ¿no? Entonces no entiendo. Venga, va. Mierda. Bien. Mierda. Y mierda. Joder. Mira, mira su objeto. Bro, bro, por favor. Le acaban de dar. Pero es que encima él todavía puede pillar vidas. Le acaban de dar una vida, cuatro navajas, una esposa y una lata, hermano. ¿Pero qué RNG es este? ¿Me está tocando la puta mierda? No he visto cuántas había. Cuatro rojas, dos azules. Voy a gastar las latas. A ver, si sale un azul le empiezo a disparar, ¿eh? Si sale un azul le empiezo a abrir fuego. Le disparo. Y le pongo esposa, por si acaso. ¿Le pongo esposa? No debería, ¿no? No, le disparo una. Le pongo esposa y le disparo otra. Una pregunta. Si le disparo y le mato, ¿él tiene oportunidad de dispararme luego? ¿Él juega su turno o se lo salta? Sí, ¿no? Él puede jugar. Por lo tanto, yo obligatoriamente ahora mismo lo que debo hacer es esposarlo sí o sí. Claro. Y ya pegar un tiro, la verdad. Porque 3 a 1. Las probabilidades son una locura. La lupa me la voy a guardar para luego. Venga, de puta madre, vale. Ahora son 2 a 1. Hay un azul. Ahora uso la lupa. Y el tío ya entra al limbo también. ¿Are you ready, jefe? ¿Por qué no le cortan? Ah, vale. Puta madre. Él entra al limbo también. Me parece mi logo. La cosa esa que popea ahí. Vale, ahora hay dos azules. Perdón, tres azules y una roja. Perdón, tres rojas y una azul. Estoy fatal, ¿eh? Vamos a quitar otra. Tres rojas y una azul. Dos rojas y una azul. Quitamos otra. Una roja y una azul. Su puta madre. Me veo obligado a utilizar esto. Azul, me la pego a mí y le meto un tiro a él. Ya está, ya se acaban las balas. Tenía que empezar la ronda con objetos nuevos, gente. Y ahora le pego un tiro a él porque la que queda es roja. No, ¿qué hace? ¿Pero por qué? ¿Por qué os quejáis? Está, GG's. He ganado, ¿no? ¿O le queda algo a él? ¡Yo! ¿What the fuck? Qué puta guapada de juego, tío. Ay, te da dinero. Como que has ganado, te paga, ¿no? ¡Qué guapo, tú! Oye, pues he ganado con la suerte completamente en mi contra, ¿eh? Hay que... Seamos sinceros. Oye, qué chulo todo, tío. Me recuerda al Hotel Dusk de la Nintendo. Enhorabuena, Rick. 24 tiros. 86 esquivas. 8 puertas... pateada. 6 cigarrillos fumados. Y mililitros de cerveza bebido, 4.950. Total cash, $53.255. Qué guapada, tío. Qué guapada. Me ha encantado el formato. Hubiera pagado 10 pavos por este juego. Me ha costado 1,5 euros. Ay, se cierra. Se cierra de golpe. Oye, me ha gustado muchísimo. Lo voy a seguir jugando, la verdad. Pero deciros que el juego se llama Backshot Roulette. Lo tendréis abajo como categoría. Y si no, lo pondrá Paul en escrito. Lo podéis comprar por 1,80€. Creo que cuesta en itch.io. Es una plataforma independiente de juegos. Es un juego que merece la pena el dinero que cuesta porque es prácticamente nada. Mola un montón. Y es de mezclar. Claro, la suerte con la estrategia, saber cómo utilizar los objetos, en qué momento, porque la IA no se va a equivocar si tiene objetos para utilizar. Me ha gustado un montón. Desde aquí un saludo, un abrazo enorme a los developers, porque me parece una idea acojonante. Ojalá pongan un modo online porque es la próxima hostia. Yo sin más, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Ricky y no tengo cierre.